Paz y bien. Qué alegría estar compartiendo con ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos, todos de Radio María. Qué alegría estar compartiendo estos ejercicios espirituales. Ya vamos en nuestro tercer día y hemos tenido la gracia de adentrarnos en la belleza que salva, la belleza que proviene de nuestro Dios y que nos invita y nos motiva. A que preparemos juntos nuestro corazón, porque un grande acontecimiento habrá de renovar nuestras vidas. Estamos, pues, en este nuestro tercer día de ejercicio espiritual y hoy vamos a profundizar sobre la belleza de la oración. Hemos ya platicado, lo hicimos el primer día, acerca de la belleza de la cruz. En nuestro segundo día pudimos eh, profundizar sobre la belleza de la palabra. Y hoy corresponde el tema, la belleza de la oración. Si me lo permiten, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a ponernos delante de la presencia del Señor, vamos a pedir también al Señor la intercesión de María Santísima y que el Señor pues nos ayude en este en nuestro ejercicio espiritual camino hacia la Pascua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, hoy queremos hablar sobre la belleza de la oración, sobre esta belleza que es y que implica comunicarnos contigo. Es decir, queremos expresar que la belleza de cada encuentro contigo es experimentar el gran amor que tú nos tienes. No solo decirte que te amamos, sino también hacer silencios para que podamos entrar en tu misterio y contemplar la belleza que es comunicarnos contigo. Y sobre todo, contemplar toda tu magnificencia y toda tu misericordia que siempre tienes para con nosotros. ¿Cuántas bellezas podríamos descubrir si hiciéramos esos espacios de crecimiento interior contigo? Sabemos, ¿Sabemos Señor, que cada, que cada día... día permaneces con nosotros. Vive cerca de nosotros, incluso estás en nosotros mismos. Quiero que fortalezca siempre estos momentos de encuentro contigo, de silencio elocuente, de intercambio, para que a través de ellos entablemos una verdadera y sincera y profunda amistad. Una amistad que cada día nos ayudará a identificarnos contigo. Qué belleza es podernos comunicar contigo en el momento que nosotros queramos, porque tú siempre estás y siempre a la espera de cada uno de nosotros. Lo más importante en esta belleza de la oración es encontrarnos contigo y saber que estás dispuesto a escucharnos, no solo para expresar todo el amor que quieres manifestarlos, sino también para que nosotros te manifestemos un poco de nuestro amor. Señor, cuántos y cuán grandes son nuestros sueños de encontrarnos contigo. Gran, gracias Señor porque nos pensaste, gracias porque nos creaste, gracias porque nos amas. Señor, ayúdanos cada día a encontrar la belleza del encuentro contigo en la oración. Padre Misericordioso, dígnate acompañarnos en este tercer día de ejercicio espiritual y que por intercesión de la Virgen María, nuestra Señora, Dios Padre, alcancemos siempre esta grande bondad que procede de ti y que con María y todos los santos y todos los ángeles nos veamos siempre protegidos y guiados hacia la gracia de tu amor. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos de esta manera, hermanos, hermanas, este nuestro tercer día. Y después de haber considerado la belleza de la cruz y la belleza de la palabra en estos dos días anteriores, hoy vamos a profundizar un poco. Es cortito el tiempo, pero tendremos la oportunidad de profundizar sobre la belleza de la oración. Y para esto vamos a tener presente este... Capítulo 9, que hemos venido hablando de él acerca de la transfiguración. Dice en ese capítulo 9, versículo 28 y 29, unos ocho días después de decir esto, Jesús se hizo acompañar de Pedro, de Juan y de Santiago, y subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. La oración, sabemos, transforma a Jesús en un ser de una inmensa y grande belleza. Cumpliendo pues con el formato de las pláticas anteriores, les propongo cuatro etapas para nuestra meditación. No perdamos de vista pues eh, la, la belleza de orar, la belleza de encontrarnos comunicando. Con Dios. Eh, veamos pues estas cuatro etapas. Primero, preguntarnos si será indiscutible la belleza de la oración. Es decir, si estuviéramos tan seguros de su belleza y así lo pensamos, si realmente fuera bella la oración, pues todo mundo estaría practicándola sin limitaciones. Y nadie estaría poniendo esas excusas de que para mí la oración es pesada, para mí la oración es difícil y es fatigosa. Porque por eso mismo la pregunta es, ¿será indiscutible la belleza de la oración? Ahorita la vamos a profundizar. Por otro lado, hablaremos de por qué es bella la oración. Es decir, verle el lado positivo. A, a la oración, al encuentro con Dios en esa meditación, contemplación y en esa profundización, como dicen algunos autores, de tú a tú, de cara a cara. Una tercera etapa será encontrar de qué manera podríamos apreciar la belleza de la oración, de qué manera podemos apreciar esta belleza. Y un momento, un cuarto momento, Será eh, sobre algunas interrogantes, algunas preg preguntas útiles que podamos hacer para nuestra reflexión personal y también para uh, hacerlas ya sea de manera personal o en grupo. Entremos pues a, al primer tema. ¿Será indiscutible la belleza de la oración? Ya que todos estamos convencidos de que la oración es algo justo. Es algo que se debe hacer, es algo necesario, porque además, por encima de todo, es un acto bueno. Diríamos, es un acto auténtico. Sin embargo, nos seguimos preguntando, y es bueno preguntarnos, ¿es bella? ¿Es fascinante? ¿Es atrayente la oración? Por el contrario, ¿qué es lo que la convierte en algo agotador, que nos hace interrumpirla o que ni siquiera la iniciamos. A veces no hacemos oración por, por miedo a enfrascarnos en una situación que al final puede, podría tal vez resultar incluso frustrante para algunos. Existen algunos términos críticos con los que se le califica a la oración. Es decir, hay quienes dicen que la oración reclama esfuerzos. La oración reclama... Perseverancia. La oración se convierte en algo muy, muy parecido a caminar por el desierto. Es decir, caminar por el desierto, pues es eh, bajo un sol agotador, es eh, caminar en ocasiones sin un rumbo fijo, sin un sentido, eh, si no se tiene un sentido de orientación y no se sabe exactamente hacia dónde se, se quiere dirigir o hacia dónde se dirigen los pasos entonces eh, entendamos, tratemos de entender, el por qué hablamos de un esfuerzo, de, un, de una perseverancia y de un caminar por el desierto. Eh, a, además, añadido a esto, tendríamos que hablar también de la distracción, que también es parte de los elementos negativos, cuán, cuán fácil es que nos eh, distraemos cuando, cuando estamos en oración. muchas personas tienen el deseo, a mí me lo han dicho. Oiga, uh, Fray, quisiera saber orar, ¿cómo le puedo hacer para, para, saber, para saber orar? No es que no sepan orar, lo que pasa es que en ocasiones eh, se cansan, no ponen su mejor esfuerzo, en ocasiones es difícil la constancia, la insistencia, la perseverancia en este camino y sumado a todo esto, la prisa, el ruido, el estrés y las distracciones que no faltan en nuestra vida ordinaria y cotidiana. Sin embargo, pues eh, todas estas personas ávidas de practicar la oración se sienten muchas veces inmovilizadas por, por todo este ambiente que nos envuelve. Como no, eh, diríamos, si estamos en cuarentena, si tenemos todo el tiempo del mundo, para estar eh, en continua oración, ¿por qué no lo hacemos? Pues valga decirlo, valga la redundancia, hay una serie de distracciones. Hay otras personas que piensan que si la oración se realiza en un ambiente de, de distracción, pues entonces no tiene valor. Recuerdo una vez un joven le preguntaba a un sacerdote: Oiga, ¿y, y si oro, si hago la oración acostado, ¿me vale? Y. Y sí vale, claro, claro que vale. Lo importante es la oración, pero también le vale. Eh, ¿Por qué no hacer un poquito el sacrificio de ponerse de pie? Ya no digo de rodillas, pero si se puede, pues hacerlo de pie. Claro, alguien decía también, bueno, ¿qué es mejor, orar o no orar? Sí, ciertamente, pero hay que darle también su dignidad a la oración. Pensamos que este sería pues el caso de una. De una madre preocupada por los quehaceres del hogar o de un padre distraído con los problemas de su trabajo. Eh, no es fácil. Yo entiendo que no es fácil eh, tener el, el tiempo suficiente y necesario para decir voy a orar. Pero sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, yo recuerdo en una ocasión, eh, un padre, el padre Cornelio Moya, decía que orar la vida pasar de la vida a la oración y de la oración a la vida. Es, eh, es decir, que todo lo que vivimos, que todo lo que hacemos, que donde quiera que nos encontremos, que eso también lo convirtamos en oración. Eh, Santa Teresa de Ávila eh, ofrece su testimonio sobre la belleza de la, la oración y esto eh, lo, lo confirmó el, el Papa Pablo VI a quien el Papa la nombró a Santa Teresa doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. Podemos decir que Santa Teresa escribió las páginas, las páginas más bellas que existen sobre la oración. Le tocó a Santa Teresa escribirlas. Y al respecto de las distracciones, dice, eh, distracciones en el camino, pues, de la oración dice no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho y así lo que más os despertare a amar eso haced quizá no sabemos qué es amar y no me espantaré mucho porque no está en el mayor gusto sino en el mayor en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no ofenderlo y rogarle que vaya siempre adelante la honra y la gloria de su Hijo. No está pues la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Recuerdo en una ocasión entré a una capilla, traía mi corazón inquieto y traía, como dice este texto, muchas distracciones, sin embargo quería expresárselas al Señor. Entré a una capilla, estaba el Santísimo, dije, ahorita me voy a desahogar, ahorita le voy a contar al Señor todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está sucediendo y todo lo que me pasa y cuál va siendo mi sorpresa. Que al sentir la presencia del Señor ahí en ese lugar, inmediatamente me llegó una paz y escuché una voz interior que me dijo, no me digan nada, lo sé todo. Recuerdo que me quedé en ese momento durante casi toda la hora allí en contemplación y yo digo también en oración. ¿Por qué? Porque en ese momento no pensaba mucho, solamente quería estar con el Señor y me sentí amado y sentí que le amaba en ese momento. Pues eh, a la sazón de todo esto, digamos que esta gran maestra de la oración, Santa Teresa, nos invita a no amedrentarnos, a no asustarnos a no limitarnos, a no quedarnos atrás por todas estas distracciones que pueda haber en nuestra vida aunque ésta este sea el motivo negativo para encontrar la belleza de la oración quizá la oración pierda su belleza debido a su carácter repetitivo o monótono a decir de algunas personas 50 aves marías y, y se vuelve repetitivo y pudiera volverse eh, monótono. Sin embargo, hay que encontrarle la belleza también a la oración. Es como el enamorado que le dice eh, tantas cosas bonitas a su amada. Así también nosotros, a María, a quien amamos, quisiéramos nombrarla de muchas maneras, quisiéramos eh, tener las palabras suficientes para decirle todo lo que le amamos y todo lo que le agradecemos, sin embargo, lo podemos hacer, aunque sí de esta manera repetitiva, pero jamás frustrante, más bien una manera que nos motiva y que nos anima, sabedores de que el Santo Rosario trae gracias especiales a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra familia, y que es una oración, al menos eh, así se los digo, es una oración que si falta un día sin haber rezado, no podemos dormirnos y no debemos dormirnos, porque también es una manera de encontrarnos con Dios a través de María. Otro de sus calificativos negativos de la oración es que resulta frustrante. Rezo y no obtengo nada. Hay personas, ustedes igual que yo, las habrán escuchado. Rezo y no obtengo nada. Le recé al Señor y no me escuchó. O no quiso escucharme. Oro y todo sigue igual. Quizá sea mejor no orar. Hay personas, pues, que claudican en su intento por hacer de la oración una grande experiencia de vida. Escuchamos eh, muchas veces lo que los demás dicen y, y que nosotros también decimos para evitar los trabajos que implica la oración y, dar, y damos por hecho que no vale la pena hablar. De la belleza de la oración. O sea, para algunos se ha vuelto tan frustrante, eh, tan necesario un esfuerzo grande y una perseverancia que a las primeras de cambio han claudicado y, bueno, solamente dicen: Pues eso es para otros, para mí no. Creo que la grande invitación dentro de estos ejercicios espirituales, hermanos, hermanas, será precisamente eso reconocer que si ponemos de nuestra parte, que si hacemos nuestro mejor esfuerzo, que si perseveramos un poquito en esta, eh, en esta búsqueda y en este camino de oración, seguramente estaremos caminando por la vía del Señor. Pues eh, dejemos a un lado pues esta frase, esta pregunta grande, será indiscutible la belleza de la oración y ahora sí, hablemos por qué es bella la oración esta tarea pues se la podemos encomendar a la misma santa teresa para que nos explique el motivo por el cual puede decirse que la oración es bella ella nos enseña que la oración es ante todo bella porque es una muestra de amistad es un acto de amor espero yo en la misericordia de dios que, y, y debemos esperar que que nadie le, le tomó por amigo que no se lo pague. Les decía, el padre Ignacio Larrañaga nos ha dicho que cuando oramos nos dan más ganas de orar, cuando no oramos no nos dan tantas ganas de orar. Fíjense, eh, esta mañana leía a uno de los padres de la iglesia, a San Cipriano, obispo y mártir. Eh, en un pensamiento muy hermoso a propósito de la oración. Oremos, pues, hermanos muy amados, tal como Dios nuestro Maestro nos enseñó. A Dios le resulta familiar y aceptable la oración. Cuando oramos con la que es suya, cuando llega a sus oídos la oración del mismo Cristo, a Dios le resulta familiar y aceptable la oración cuando oramos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Reconozca el Padre las palabras del Hijo cuando hacemos oración. El mismo que habita en nuestro interior esté también en nuestra voz. Y puesto que es abogado de nuestros pecados ante el Padre, pronunciemos las palabras de este abogado, nues, abogado nuestro cuando nosotros, pecadores, pidamos por nuestros delitos. Pues, si dice que cuanto pidamos al Padre en su nombre nos lo concederá, ¿con cuánta mayor eficacia no obtendremos lo que pedimos en el nombre de Cristo? Si se lo pedimos con su propia oración. En el libro del de Evangelio, déjenme les digo la, la cita, esta que nos habla el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 7, y ustedes, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes cuando hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Qué hermoso y qué bello a propósito de la belleza de la oración, saber que si nosotros vamos a pedirle algo al Padre, a nuestro Padre Dios, lo podemos hacer con las mismas palabras de su Hijo Jesucristo. ¿Y a cuál Padre no le gusta escuchar que halagan a su Hijo? De manera que antes de ir a esta pequeña pausa, les quiero... Hacer esta grande invitación. De ahora en adelante, cada vez que pronunciemos esta bella oración que Jesucristo nos enseñó, esta bella oración del Padre nuestro, sepamos, comprendamos y valoremos que fue el mismo Cristo el que nos enseñó a hablar y a dirigirnos así, de esta manera, al Padre que está en los cielos. Si así lo hacemos, seguramente el Padre reconocerá y dirá, alguien está utilizando las palabras de mi Hijo. Alguien me está llamando con la misma voz y con las mismas palabras de mi Hijo Jesús. Seguramente nuestra súplica y nuestra oración será escuchada. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresaremos para hablar por qué es bella la oración y de qué manera. Podríamos, podríamos sentir la belleza de la oración en nosotros. Una pequeña pausa y regresamos. ¿Por qué es bella la oración? Estábamos hablando antes de irnos al corte de la belleza de la oración. Y veíamos, eh, nos preguntábamos si era indiscutible la belleza de la oración. Hablábamos que la oración reclama esfuerzo, reclama perseverancia. Es como un caminar en el desierto, y además una serie de distracciones que pueden dificultar el encuentro, nuestro encuentro personal con Dios. Pero concluíamos esa primera, este primer momento, que sin duda alguna la oración nos permite este encuentro pleno, profundo y personal con el Señor, y que es, nos ayuda a a ser capaces de superar pues toda frustración y todo cansancio, porque cuando oramos nos dan más ganas de orar. Y más si oramos con las mismas palabras de Jesús, el Padre que está en los cielos escuchará mejor nuestras súplicas. Hablemos ahora de por qué es bella la oración. Confiemos esta tarea a Santa Teresa para que nos explique el motivo principal, por el cual puede decirse que la oración es bella ella nos enseña que la oración es ante todo bella porque dice santa teresa es una muestra de amistad y es una muestra de un acto de amor eh, esperamos esperamos yo creo que todos esperamos en la misericordia de dios y sabemos que por su acción misericordiosa el señor está siempre esperándonos Dice Santa Teresa: Espero en la misericordia de Dios que nadie le tomó por amigo que no se lo pague, que no se lo pagase. Es decir, que no es otra cosa, una oración mental, sino es un tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Así lo definen, así se define en no pocas ocasiones, he escuchado una definición de oración. Si quisiéramos definir qué es oración, podríamos decir es estar muchas veces tratando, dialogando, compartiendo a solas con quien sabemos que nos ama. Ya dijimos que la oración entonces entendámosla como un acto de amor, pero podemos decir también que se ejercita el amor que no es por fuerza que ha de haberla cuando hay tiempo de soledad y lo demás eh, de no ser oración dice Santa Teresa es decir es estar estar con este el amado el que sabemos que nos ama y que nos eh, permite ese encuentro personal eh, directo y profundo con él en estas líneas encontramos también la respuesta al desacuerdo de muchos que en ocasiones se atreven a expresar y decir es que no tengo tiempo para, para orar, es que nunca encuentro la tranquilidad necesaria para tener un momento de oración o es que no encuentro el lugar apropiado para ello. Santa Teresa, eh, más versada en esto de la oración, nos dice que no hace falta la soledad ni el tiempo, ya que la oración es un acto de amor, una muestra de amistad, y consecuentemente es bella como la amistad y bella como el amor mismo. Es como pensar en, en alguna persona que, que dijera que no tiene tiempo para, para ver o para pensar siquiera en su ser amado. Eh, ¿Cuántas ocasiones lo hemos visto o ustedes recordarán? aquellas eh, parejitas que se veían sentadas en la banqueta de su casa, se daban sus tiempos para estar ahí con su ser amado. Y, y en medio del trabajo y del estudio y de la escuela y de todo, había ese tiempecito para estar ahí, presente con el ser amado. Pues así es también la oración. Es dar ese tiempo importante, ese tiempo, propiciar ese momentito para experimentar el amor del amado. El, el amor que se encuentra y que se expresa pues a través de la oración. Antes de mencionar otros fragmentos de Santa Teresa de Ávila, quisiera enfatizar que la oración es bella también porque nos transfigura. Eh, pensemos en esta hermosa y bella idea. El, la oración es bella porque nos transfigura. En el episodio de la transfiguración descrito por, por San Lucas, Jesús se transforma en un ser de gran belleza en el momento de la oración. Sin embargo, en otro pasaje del Evangelio podemos intuir que lo mismo le sucedía a Jesús cuando oraba. Dice el, el texto de Lucas, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le respondió, esto que mencionábamos, perdón, este texto que hablábamos hace, hace un momento también, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Hermanos, hermanas, si los apóstoles nunca hubieran percibido la belleza, que envolvía a Jesús después de la oración, nunca le habrían pedido que los enseñara a orar. Qué fuerte, qué grande esta expresión que les acabo de decir. Si los apóstoles nunca hubieran percibido la belleza que envolvía a Jesús después de la oración, ellos mismos nunca le habrían pedido a Jesús, que les enseñara a orar. Por lo demás, y debido a nuestra experiencia, podemos confirmar que, aunque la oración no transfigure de manera evidente el rostro, sí transfigura por lo menos el corazón. Dicen que cuando Moisés bajó del monte Horeb, después de aquellos 40 días y 40 noches en los que recibió las tablas de la ley, y por haber hablado directamente con Dios, Dicen que tuvieron que taparle el rostro porque resplandecía, es decir, eh, es, estaba transfigurado el rostro de Moisés. Hemos tenido pues también nosotros la experiencia de un encuentro con Dios y hemos vivido la experiencia de vivir la alegría de la oración. Encontrarnos eh, con esta oración es encontrar un camino hacia la paz, hacia la serenidad profunda, hacia la, hacia la armonía. Por eso decimos que la oración nos transforma, la oración cambia nuestros nerviosismos y nuestras iras y preocupaciones en serenidad, en tranquilidad, en armonía y en paz. También debemos decir que la oración es bella porque no obstante las apariencias, la oración es eficaz para quien tiene fe y se abandona en la palabra de Dios. Lo decíamos en el tema del día de ayer cuando hablábamos de la palabra de Dios. Eh, retomemos lo que nos dice el Evangelio San Lucas en su capítulo 11. Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me moleste, no puedo levantarme, estamos todos acostados. Eh, siempre que escucho este pasaje me, me hace me remonto a aquellos lugares entendamos que, que dice bueno pues que los levanten si ya están acostados pensemos no desde nuestro desde nuestro pensamiento moderno desde nuestra actualidad pensemos que ellos vivían en cuevitas que al fondo estaban acostados eh, los esposos y y de, de entrada estaban ahí todos los hijos, entonces para levantarlos a todos eh, era era una, un acto de verdadera dificultad. Por eso le dice: no puedo levantarme a dártelos, estamos acostados. Pero dice el texto evangélico: si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también yo les digo, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? En fin, este texto hermosísimo lo conocemos. Jesús nos insiste de esta manera, que no dudemos. Que no dudemos porque toda oración es eficaz. Y aquí me atrevo a decir algo que me viene a la mente en este momento. No hay oraciones pequeñas. No hay oración pequeña que el Padre Dios sea incapaz de escuchar. Perseveremos, hermanos, hermanas, en la oración porque así se les dará todo lo que piden. Es decir, el que busca, encuentra, el que toca, se le abre. Al que insiste seguramente alcanzará. Yo recuerdo una, un, un dicho que le escuché una vez a un padre que decía, el que, porfía, mot, el que porfía mata venado. Yo no entendía el término porfiar, la palabra porfiar. Pues es esto, es insistir, es confiar, es una y otra vez eh, tratar de, de lograr el objetivo que tenemos. Porfiar en la oración podríamos también decirlo. Podemos también decir que cada una de las palabras que decimos en nuestras oraciones equivale a construir un puente hacia la eternidad. Aunque pensemos que las decimos al vacío, por el contrario, sepamos que nuestras oraciones las enviamos a la eternidad y nunca perderán su valor. Todas las demás palabras que pronunciemos quedarán atrás y sin duda alguna terminarán por esfumarse. Pero una oración siempre clamará al cielo y será escrita para la oración. Es un aspecto que cuando lo hayamos comprendido nos hará alcanzar la fascinación y la belleza de la oración. Una última pregunta. ¿De qué manera entonces, ahora que entendemos la belleza de la oración, de qué manera podríamos sentir, sentir en nosotros la belleza de la oración? ¿De qué manera podemos percibir esta belleza? incluso en momentos de cansancio, en momentos de frustración. Cuando inició la pandemia, yo recuerdo, eh, veía los rostros de muchas personas, la frustración de no poder ir a trabajar, eh, de tener que permanecer eh, tiempo más, eh, un tiempo más prolongado en el hogar, eh, allí en casa, pues sin duda alguna esto es frustrante. Pero también ahí podemos hacer oración, también puede, uh, podemos dar lugar a la oración en, este, en medio de esta cuarentena y en medio de la pandemia. Que vienen pues a nuestra memoria cuatro momentos, cuatro caminos que sin duda alguna ayudan a regocijarnos en la oración. Cuatro caminos a considerar eh, y que pueden ayudarnos a tener un gozo, a experimentar una paz. Y a regocijarnos eh, en la oración. El primero de ellos, el silencio. Eh, tengo en mis manos el, el libro del cardenal Robert Sará, que habla, eh, se titula La fuerza del silencio. <coughs> Quiero leerles un párrafito. <coughs> perdón, que dice: El silencio no es una ausencia, al contrario. Se trata de la manifestación de una presencia, la presencia más in más intensa que existe. El descrédito que la sociedad moderna atribuye al silencio es el síntoma de una enfermedad grave e inquietante. En esta vida lo verdaderamente importante ocurre en silencio. La sangre corre por nuestras venas sin hacer ruido y solo en el silencio somos capaces de escuchar los latidos del corazón a propósito del silencio. Dice, y, y está, está muy profundo este, este libro porque habla de la fuerza del silencio. Y dice, eh, sepamos entonces que para que nosotros podamos sentir la belleza de la oración, debemos hacer silencio. La oración debe nacer a partir del deseo y de la voluntad de hacer un poco de silencio. Incluso dentro de nosotros mismos. Entonces, primer camino de cuatro para regocijarnos en la oración: hacer silencio. Segundo, eh, los padres del desierto, entre ellos Casiano, habla, hablan ampliamente de la oración y parten de la necesidad de entrar en el silencio y también de la purificación del corazón. Sin embargo, eh, pues estamos convencidos que aún en los momentos más agitados del día podemos encontrar un rato de silencio. Si en verdad quisiéramos tener un momentito de encuentro con Dios, hagamos lo posible por hacer por hacer silencio, por tener ese momentito de encuentro con Dios. Se puede en medio de lo vertiginoso, de la rapidez y de todo lo que vive en nuestro mundo. Hagamos lo posible para que haya un poco de silencio dentro de nosotros. Una segunda eh, condición o una segunda manera para disfrutar la oración es comenzar la oración con serenidad eh, o, o recomendar eh, o recomenzar cada día pero hacerlo con serenidad. Eh, Santa Teresa dice, de lo que yo tengo experiencia puedo decir y es que por males que haga quien la ha comenzado, no la deje, pues en medio, pues el medio por donde puede tornarse a remediar y sin ella sería más dificultoso. Es decir, quien ya ha comenzado la oración, que no la deje, que por el mérito debe tornarse una y otra vez y que sin duda alguna el camino será dificultoso. Y no lo tiente el demonio, dice Santa Teresa, por la manera que a mí, a dejarla por humildad, crea que no pueden faltar sus palabras, que en arrepintiéndonos de veras y determinándose a no ofenderlo, se torna a la amistad que estaba y hacer las mercedes que antes hacía y a las veces mucho más si el arrepentimiento lo merece. Un poco eh, poético la manera, pues, de Santa Teresa invitarnos a la perseverancia. Y, y al mantenernos pues fieles a la oración incluso cuando llegue eh, la tentación de la frustración o del cansancio por lo tanto conviene comenzar la oración con valor y sin pensarlo mucho santa teresa eh, dice tornando a los que quieren ir por él y no para y no parar hasta el fin que es llegar a beber de esta agua de vida como han de comenzar digo que importa mucho y el todo una grande y determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Es decir, eh, la misma Santa Teresa sabía que el camino es arduo, es dificultoso y que no es nada sencillo uh, arribar hasta la oración. Sin embargo, entendámoslo, sí es posible. Un tercer camino para gozar la belleza de la oración consiste en insistir en perseverar su belleza no se nos muestra de hecho de manera rápida sino después de algún tiempo los atletas los que ejercitan los que se ejercitan y los que se preparan para ir a, a una olimpiada para ir a un torneo saben que tienen que perseverar y tienen que insistir en el ejercicio continuo y constante esto les va a ayudar a que se fortalezca todo su cuerpo y en el caso de nosotros la oración nos va a ayudar a que se fortalezca también nuestro espíritu. Ya hemos dicho entonces que para encontrarnos en el, en el gozo de la oración, para regocijarnos en ella, debemos de hacer silencio, debemos de comenzar la oración con serenidad, debemos de insistir, es decir, perseverar. Y el cuarto camino será contemplar, contemplar a Jesús. Hay dos textos de los muchos escritos de Santa Teresa. Uno de ellos dice, puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos alegrarse con Él en sus contentos y no olvidarle por, por ellos sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y a sus necesidades. Es decir, podemos eh, entonces acercarnos al Señor. Para contemplarlo podemos hacerlo a través de las palabras, eh, como lo insistíamos, a través de la, de la misma palabra que el Señor ya nos ha enseñado o de palabras que salgan de nuestro corazón, pero por otro lado podemos también arribar a un camino de perfección a través de la de la contemplación. Si están alegres, mírenle resucitado, dice Santa Teresa, que solo imaginar cómo salió del sepulcro eso nos alegrará. Eh, la oración, pues, debe consistir para encontrar ese gozo en estos cuatro momentos: silencio serenidad, perseverancia y arribar a la contemplación. Mi deseo pues es que todos lleguemos a gozar de la belleza de la oración, porque en verdad es una belleza que salva. Finalizo con cuatro preguntas útiles para nuestra reflexión personal. Eh, y que bueno, nos quedamos este tercer día, nos quedamos con estas preguntas acerca de... Este tema que hemos estado abordando el día de hoy. Primera pregunta, anótenlas. ¿Considero que la oración es fácil o difícil? Para ti, la oración resulta algo fácil o difícil. Sería interesante que intercambies esta, esta opinión eh, con, algunas, eh, con tus seres queridos, eh, con alguna persona que encuentres por ahí cerca, cerca de ti. Eh, primera pregunta, ¿considero que la oración es fácil o difícil? La segunda pregunta, ¿qué hago para orar con más entusiasmo? Si ya oras, si ya tienes tus momentos de encuentro con Dios, ¿qué haces para hacerlo con más entusiasmo? Tercera pregunta, ¿cómo experimento el equilibrio entre la oración litúrgica y la oración personal? Es decir, tenemos el encuentro a través, lo religioso lo hacemos a través de la liturgia de las horas. Eh, algunos lo hacen también a través de la Eucaristía, pero ¿cuál sería el equilibrio entre la oración personal, mis momentos con Dios y también mis momentos eh, Eucarísticos? Y, y bueno, pues eh, probablemente eh, una, una, cuarta, una cuarta pregunta sería, ¿verdaderamente busco orar con la Eucaristía? ¿Es la Eucaristía para mí un encuentro pleno con Dios? Si decimos que sí, pues entonces vayamos hasta la Eucaristía. De esto nos encargaremos de hablar más profundamente en nuestro cuarto tema. Hermanos, hermanas, pues eh, tenemos que dejarle de esta manera, con la gracia de Dios, estamos llegando al final de este nuestro tercer día de ejercicio espiritual. Hemos hablado de la belleza de la cruz, hemos hablado de la belleza de la palabra. Hemos hablado en este día de la belleza de la oración y el día de mañana, con la gracia de Dios, hablaremos de la belleza de la ascesis. Se los explicaré con toda calma y lo profundizaremos con todo ímpetu. Con, con, mientras el Señor nos conceda la gracia de continuar con estos ejercicios, pues sigámonos preparando en este camino hacia la Pascua de Resurrección. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia, les mire benignamente, les conceda salud, alegría y paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la belleza de la oración se encarne en nuestra vocación. Paz y bien.